Hola, Gominola. Hola, Gominola, Gominola. Vamos, vamos, que nos vamos ya, pero ya, ya, ya. Una, a la de una, a la de una y media, a la de dos y media, a la de tres y media. Ah, ya me pasaba, es a las dos y media y las tres, ¿no? ¡Chachán! Buenas tardes, mis chicas de Inom. Buenas tardes, mis chicas de Inom. Buenas tardes, mis chicas de Inom. Hola, 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 buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Hola, guapa. Oh, guapo, por los bigotes del gato. Uy, qué cuenta más guay. Seguro que me encantas. Por los bigotes del gato. De gato. Buenas tardes. Ay, me parto. Vi el vídeo de hoy y en uno de ellos ponéis unos moldes. ¿Eso cómo se utiliza? Sí, madre mía. Pero si no me quedan moldes ya. Les he vendido todos. Me quedan cuatro. Se utilizan. Ahora os lo explico y os los enseño. Y os explico todo. Ole, ole. Se utilizan con pastas. Y son muy facilitos y quedan muy, muy, muy bien. A ver, qué saludo. Que me he quedado aquí yo aquí un poco colgada. Así, hola. Sí, soy Rosario. Soy Rosarito. ¡Ay, Rosarito! Allá te he pillado entonces. Buenas tardes, la amiga de Rosía. ¿Cómo mola tu cuenta por los bigotes del gato? Buenas tardes, chicas y chicos. Y no, buenas tardes, buenas tardes. Hoy es lunes 21. Hoy tengo dos cumpleaños de gente conocida. O sea que felicidades, Begoña, y felicidades, Isabel. No están en el directo ninguna de las dos, porque una es la de Daika y otra es una alumna mía que viene los sábados. Un besito muy fuerte para las cumpleañeras. Bueno, hoy, que hoy es lunes, hemos dicho. ¿Y qué es lo que tenemos? Oye, ¿he puesto a grabar yo esto? Sí. Tengo un despiste. Yo tengo un despiste encima que no me da la vida. Como reís cada vez que os lo digo. Bueno, pues ya sabéis, Ana Miguete, Dino Manualidades. Nos conectamos cuando los lunes y los jueves a las 6 de la tarde, hora de aquí, de España. Yo soy de Valladolid y tengo una tienda física en cerquita de la estación de autobuses, en la calle Gabilondo. O sea que os invito a todas a que os paséis, cuando paséis por Valladolid, me vengáis a visitar y nos conocemos. Me estaba leyendo el molde, el WhatsApp. ¿Qué más os cuento? Pues que si queréis entrar en mi página web, ahí la tenéis.
En Facebook lo veis, en Instagram os lo cuento, que es www.dinomanualidades.com, para ver todas las cosas que tenemos ahí, que son trabajos míos y trabajos de Daika, y bueno, pues casi todo, es cierto, lo reconozco, casi todo lo tengo de Daika, porque, bueno, pues trabajamos muchísimo con ellos. Entonces, si queréis ver todas las cositas que van publicando nuevas, podéis pasaros, visitar mi página, y allí tengo tienda online. O sea, que si os gusta algo, pas al cesto de la compra y a la saca. Y si no, pues también tenéis ahí mi WhatsApp, que es el 606-32-13-46, y me podéis consultar, preguntar, mandar besos, mandar los buenos días y hacerme pedidos, claro. Mandamos, hacemos envíos a toda España. Bien, ¿qué más os cuento? También tenemos para la gente de aquí de Valladolid, clases presenciales en la tienda. Son clases semanales, que venís 2 horas semanales, bueno, algunas ansia vivas 4. ¿Hay alguna por ahí viéndome? Y si alguna está interesada, pues o me pide información yendo a la tienda o a través del WhatsApp. Y os informo de las clases presenciales. Y después también tenemos clases intensivos de sábados, como en el sábado que viene. El sábado que viene tenemos el 26 un curso intensivo de estaremos todo el día. Y os animo a que si alguna de Valladolid o de fuera de Valladolid os queréis acercar y hacer alguna cosita, me preguntéis, me escribáis por WhatsApp y os informo igual. Será el sábado 26, el sábado que viene, y estaremos desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. O sea que animaros y os cuento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues no es ningún monográfico. Es decir, cada una va a la clase y hace lo que ella quiere. Yo estoy viendo los pajaritos. Me veis mirar al fondo del jardín, pero porque estoy viendo los pajaritos, que hay un montón de... Ahora hay un mirlo en el jardín. Están comiéndose los gusanitos, ¿eh? Bueno, pues podéis ir a la clase y podéis pintar lo que más os guste, siempre y cuando lleguemos a un acuerdo. Un acuerdo, me refiero, que no podéis pretender pintaros un mueble en un día, porque no os va a dar tiempo. Ahora bien, queréis hacer alguna cajita o alguna lámpara o algún cuadro, pues seguramente lo terminaréis. Y si en el caso de que no terminéis, pues yo os ayudaré para que lo acabéis en casa. O os animaré a que vengáis a alguna de las clases presenciales semanales para que lo terminéis, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, os saludo. Belén había visto por ahí a Belén Sobrino con Aitana. ¡Hola, Aitana! Que yo sé que estás hoy con la abuelita. ¡Muchos besitos! A ver esos besitos que me vas a tirar muy fuertes, muy fuertes, muy fuertes. ¡Wow! ¡Qué besazo que me has tirado! Todo para mí, me lo quedo. ¡Hola, Rosy Martínez! Buenas tardes. Y 5 personas más que no sé quién son, pero que os saludo igualmente. Ana María Calleja... Ah, no, Ana María González. Buenas tardes. Había visto a Ana María y como siempre suele estar por aquí de las primeras, pues he dicho Ana María Calleja. Un besazo muy fuerte, Ana María. Oli, oli. Eso es mío también. Hola, Clara, mi Clari, ¿qué tal, cariño? Encarna, buenas tardes, corazón, ¿qué tal estás? Buenas tardes, Rosy, cariño. Silvia, Liliana, buenas tardes. Hola, Pamela, guapetona, ¿qué tal esa chilena guapa? Anabel, hola, compi, ¿qué tal? Susana, Beatriz, buenos días. Me dices buenas tardes porque estamos yo en España y tú en Argentina, pero para ti es buenos días, ¿eh? ¿Qué tal estamos, corazón? Rosy. Respondiendo a Marcela Tello. Pero si no he saludado a Marcela, me la ha saltado. Buenas tardes, Marcela Tello. Bueno, pues entonces Marcela es una de las 5 personas que me sale a mí, que además lo están viendo.
y no me sale, porque claramente estoy empezando desde el principio y no veo a Marcela, o sea que... ¡Hola, Marcela! ¡Ana Alonso! ¡Guapa! ¡Esa superabuela! ¡Vivan las superabuelas! Compartida. Muchísimas, muchísimas gracias. Chicas, os animo a que me compartáis el directo para que esto suba y suba y suba y suba y suba como la espuma o como el calor. Ay, mi Paqui, ¿qué tal, corazón? Buenas tardes, guapísima, guapísima, guapísima. Para ti un fuerte, fuerte abrazo y un beso muy fuerte. Karina, desde Uruguay, wow, tenemos Chile, Argentina, Uruguay, a ver qué más países de fuera de España tenemos. Venga, animaros a decirme desde dónde me veis. Buenos días, Karina Reina. Teresa, desde Ciudad Real, Alcázar de San Juan. Un besazo muy fuerte. No, me recuérdame que abra eso y que lo veamos aquí en el directo, ¿eh, Teresa? Hola, mami, un beso muy fuerte también para ti. Hola, mi Cristina Sánchez, ahí estamos. Buenas tardes, guapa. Hola, Antonia, ¿qué tal, corazón? Buenas tardes, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por compartirme, me paso a saludar y me tengo que ir. Entonces no estás con Aitana, oye. Bueno, pues los besos que le tiraba Aitana para ti. Otra superabuela que acabo de ver ahora mismo, mi Ángeles Carrillo. ¡Ole, vivan! Muchísimas gracias, Belén, por compartirme, corazón. No son buenas tardes, son... Ah, que son las 2:15, o sea que ya son buenas tardes. ¡Onda! ¡La, la, la, la! Claro, o sea, son 4 horas, claro. Es que creo que con Argentina... son 5. Y con Chile. Hola, buenas tardes, Sole. ¿Qué tal, corazón? Buenas, espero que te haya podido. Me imagino que te habrá escrito Cristóbal para decirte el tema de las pinturas que nos preguntabas, que le preguntabas el otro día. Vale, espero que te lo haya aclarado, porque le estuve diciendo un poquito y le estuve enseñando las pinturas. Y no me he vuelto a acordar, si te soy sincera. Si por casualidad no te lo ha aclarado o tienes alguna duda, escríbeme si quieres por WhatsApp o le dices a él que me... o le pides mi WhatsApp a Cristóbal o le coges de aquí el 606-32-1346 y me escribes por WhatsApp y te ayudo, ¿vale? ¡Hombre! Mi valenciana preferida, Carmen Martín. ¿Qué tal estás? Muchísimas gracias. ¡Uy, que ya te vienes para acá! ¡Ay, qué poquito te queda ya, valenciana! Vas a cambiar de comunidad. Vas a venir al frío, aunque ahora empieza ya aquí el buen tiempecito también, oye. Valladolid. Hecho. Pamela, son 4 horas de diferencia con Chile, o sea que son las 2:20, ¿vale? Pues entonces son buenas tardes, no buenos días, claro que sí. ¡Ole, ole! Cristina Díaz Escudero, buenas tardes, guapetana. Otra vallisoletana. Bueno, chicas y chicos, pues vamos a comenzar, porque si me voy ahora me vuelvo, pero me vuelvo. Bruja. ¿No te vas al norte este viaje? Buenas tardes a mi gente de Instagram. Hola, ¿qué tal? Un beso muy fuerte para todas y todos. Y bueno, ¿qué os cuento hoy? Hoy me estoy tomando un té negro con leche. Y está muy bueno. Me apetecía hoy meterme algo más calórico. Aunque la leche tampoco es que tenga muchas calorías, pero bueno, algo más. Bueno, ¿estáis entusiasmada? Entusiasmadas, yo lo sé. Ah, bueno, espera, me voy a compartir. Que... mal voy a expedir si no lo hago yo. Pam, 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 pam. Tarararararán. A ver, Ana.
Compartiendo, compartiendo, compartiendo. Pues compartido ya. A ver. Si es que esto es un poco así. Vale. Lo tenemos. Se me fue. Bueno, pues ya vendrás. Bueno, ¿qué tal el fin de semana? Contadme, hoy esto os tengo que enseñar. Me preguntaban en desde Instagram que el vídeo de los moldes que había puesto y todo eso, que os tengo que decir que moldes no quedan ya nada más que nada. Creo que tres. O sea que ya lo siento para las que os hayáis quedado sin moldes, pero esto ha sido visto y no visto. Quedan uno de cocina. Ya los voy a enseñar, así los vais pidiendo. Este, el infantil, otro infantil, que es super cookie también. Y de estos, pues pequeñitos, quedan dos. Bueno, quedan de este tres. Y de este otro uno. Y es lo que queda, chicas. Igual que las colecciones de sabanas han agotado, las colecciones... Este también queda. De las granadas se han agotado, solo quedan en pequeño. Los die-cuts, algunos se han agotado ya. Bueno, pues entre lo que estaba pedido y lo que me habéis pedido, pues eso. Si alguna quiere algo, ya sabéis que por WhatsApp, por favor, porque por aquí no leo mucho, no se lee bien. Por WhatsApp me pedís. Y como son muy, 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 muy poquitos los que quedan, sí, seguiré, tendré en cuenta muy, muy mucho el orden de pedido, porque solo hay uno de cada. Entonces, no puedo que lo tengáis en cuenta, que según si hay alguna que me lo pidáis, voy a continuar el orden, ¿vale? Después enseñaré las colecciones que me quedan y los die-cuts. Y a Teresa la desvelaré el secreto de la casa en 3D de estampería. La casa en 3D, que yo también tengo curiosidad por saber cómo es. Bueno, vamos a empezar a trabajar si queréis. Vale, Antonia. Bueno, pues creo que estos ya están adjudicados, solo me quedan los pequeños. Ya directamente me ha saltado el WhatsApp. Ok. Apartados. Bien, pues... bueno, pues así que os cuento a lo mejor ahora que estáis todas al principio. Y así es más fácil. Esto me pedía Teresa, ya está. Como la... Así se... Hacemos que... Esperamos a que se... Una más gente, ¿os parece? Y así hacemos el cuadro dentro de 10 minutillos. Dedicamos los primeros 10 minutos a esto. A ver, esto es una casa en 3D, una cocina en 3D en miniatura. Y que me preguntaba, no solo tú, Teresa, sino otra persona, que cómo era. Y yo, pues no tengo ni idea. Porque para mí también esto es nuevo. Entonces, pues vamos a verlo. ¿Cómo viene? Pues mirad, viene una hoja. ¡Anda! ¡Vienen troqueladas! ¡Oh! ¡Qué bonito! Solo hay tres, aviso. ¡Qué bonito! Vienen por delante y por detrás. ¡Hola! ¡La cocina! ¡Oh! ¡Hala, qué original! Creo que me voy a quedar uno, solo hay dos. ¡Qué bueno! Y los muebles con la mesa. Bueno, pues Teresa, vienen estas dos hojas, que son las que hacen los muebles de la cocina. ¡Cómo molan! Bueno, bueno, bueno. Súper original. Y vienen troqueladas, qué bien. No hay que recortar. Bueno. Pues ya sabéis, es para crear esta escena. ¿Ok? Vale. Pues esto, por un lado...
Hacemos así, lo volvemos a meter. ¿Cómo mola? Ya, qué cosas nos sacan más modernas, ¿eh? ¡Hola, Merche! ¡Gracias! Sí, Antonia, ya te lo he guardado, ¿eh? ¿Vale? ¡Hola, Ceci! ¡Buenas tardes! ¿Qué tal? Sí, sí, ya se lo he guardado a Antonia, no te preocupes. Me gusta mucho, muchas gracias. De nada, Teresa. Oído cocina. Vale, pues entonces eso. Después que... ¿Qué más? Pues mira, hoy empezamos haciendo las cosas al revés. ¿Qué más os tengo? Pues preparado. Pues mira, colección. Granada. Granada, tierra soñada por mí. Colección. Esta ha tenido un éxito total, pero impresionante. Se han agotado totalmente y solo me quedan, creo que dos de las pequeñas. Las grandes se han agotado, tanto esta como la de básicos. Y ya está. Los die cuts que vienen a juego con la colección son estos. Estos y... Estos. Y estos, que también solo quedan estos ya. No, estos son de esta otra colección, sí, sí. Bueno, vale, os cuento. Colección. Son muy baratitas, estas son 5,60 lo que valen. Y los die cuts, que son los recortables recortados. Es decir, que ya vienen. Que ya vienen recortados. Vienen troquelados. ¿Vale? Entonces, estos die cuts son de la misma colección de la de Granada. Y bueno, pues la verdad es que es muy bonito. Son muy bonitos. Son muy baratitas. Estas cosas apenas son. Mira, estos son 3,25 lo que cuestan. Y mirad qué bonito. Voy a poner el WhatsApp en. Mi WhatsApp en Instagram. Que no aparece. En 606. ¿Vale? Os he puesto ahí el WhatsApp porque vosotros no tenéis el logotipo y el... Anda, si no se ve, ¿qué ha pasado? Se ha ido. Igual he movido algo así. Y vosotras no veis el WhatsApp en la pantalla, ¿vale? Pues estos chipboards, que son de cartón. Estos D-Cuts, que no sé si son de esta colección, también son de la colección Granada. Estos D-Cuts, que solo me quedan estos, que son en vinilo, es decir, son transparentes. Son una pasada, vienen muchísimos, 31. Y vienen en vinilo, que es una verdadera guay, pero guay, del Paraguay. Bueno, no les voy a sacar porque tienen que ver con la colección. Tampoco es plan de andar toqueteando todo esto por dentro. Después vienen, he traído también unos D-Cuts, que también solo me quedan estos. Que vienen 36 piezas, fijaros, para poner... No solo las scraperas, esto no solo es para el scrap, ¿eh? Esto es para cualquier letra que nosotras adornemos, o para nuestros álbumes sencillitos que hacemos, que también les hacemos, o para una caja que quieres poner un adornito de estos. O sea, que no tiene nada que ver, a ver, tiene que ver con el scrap, pero no tiene solo que ver con las scraperas. Esto nos sirve, vamos, que yo lo voy a usar seguro sí o sí, para las cajitas, para adornar. Bueno, pues esto en cuanto a la colección de Granada. Después, ¿qué más colecciones he traído? Y quedan, pues, la de Sabana. ¡Ay, ay, que se me cae! La de Sabana me queda un básico. Bueno, lo voy a dejar aquí y ya lo recogeré. Este ahí. La de Sabana, que estaba todo el mundo loco esperando, porque es de Cristina, la ha diseñado Cristina Radovan. La ha diseñado Cristina Radovan y está, pues ha dado fuerte, y la verdad es que se ha vendido fenomenal. De hecho, yo he traído de estas
unas cuantas y ya se han vendido. Estos son los básicos y se ha vendido la colección. Solo queda este básico. Ya está. No hay ni colecciones ni nada más. Pero aún así, mirad, mirad qué bonitos, ¿eh? Aunque sean básicos, pero mirad qué bonitos, qué papeles más bonitos. ¿Podéis sacar una captura de cada talla y después verlo? Porque es súper bonito. Y yo, personalmente, estoy enamorada de los Dickwoods. Me parecen súper, súper, súper bonitos. ¿Por qué? Porque yo me voy a quedar unos porque vienen, están llenos de animalitos. Y de escenas de árboles, jirafas, tigres, cachorros, leones. Bueno, pues la verdad es que me parece súper interesante, no solo para las scraperas, sino yo lo veo muy, muy bueno para nosotras que lo llevamos al lado de las manualidades y que después queremos adornar una letra para un niño o una niña y no tenemos animalitos. O nos toca pintarles a lo mejor las siluetas. Entonces esto que ya viene pintado me parece súper mega bonito y muy, muy interesante. O sea, estos ya me les voy a quedar yo directamente. Los Dickwoods. Vale. ¿Cuánto valen los Dickwoods? Pues yo creo que son, no sé, pocos. No cuesta mucho, pero no sé ahora mismo. Yo creo que 3 y algo, ¿eh? Ay, qué jolines. Lo tenía en las bolsas y se me han ido. Las he sacado de las bolsas y ahí tenía los precios. Pero es poco dinero. No, no sé, 3.25 esos otros. Y estos, no sé, igual 3.25, 3.50 o algo así. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más os saco? ¿Qué más? Papeles de arroz. Papel de arroz. Como os gusta mucho el tema de los papeles de arroz y a mí también, y vais a querer papeles de arroz, directamente les voy a numerar, ¿vale? Porque si no, después va a ser muy complicado. Voy a poner el 1. 1. Mirad qué bonito. 1. ¡Wow! Súper bonito. El 2. Hoy empezamos al revés. A enseñar en vez de a pintar. Soy la leche. 2. Me habéis manipulado. 3. La de Cristina Radovan. Papel de arroz. Como están en las bolsas, reflejan un poco. 4. De la colección de Granada. Mirad qué bonito. Para botes. No os estoy saludando. Hola, Espe. 5. Este de la puerta es muy bonito también. De la colección de Granada. La pongo así que lo veo más o menos bien. El 6 también de esa colección. Es que la de Granada es súper bonita y distinta. Unas cajitas, una bandeja. 7. Esta para la cocina. Qué mona es. Esta es la 7. Después, si queréis, os paso. Bueno, después no sé, pero os paso si queréis un vídeo con los papeles. 8. O una foto. Esta ventana también es muy, muy, muy versátil y bonita. Bueno, este también me encanta, si es que me gustan todos. Bueno, por algo les he pedido yo, ¿verdad? 9. Mirad qué bonita. ¡Ay, este de la bici! ¡Cómo mola! 10. Son tamaño A4 y valen todos 2 euros. Y 11. Este es súper bonito también por una caja. Vale, pues ala. Como veis, lo estoy haciendo rápido porque si no, no hacemos hoy el cuadro. A este paso. 11. Vale, papeles de arroz enseñados. ¿Y qué más? En cuestión de stencil, nada, he traído unos stencil. Alguno que me habéis pedido vosotras y otros porque me han gustado a mí. ¿Qué me ha gustado a mí? Pues claro, mi gato gatuno. Mirad, que no tengo stencil de gatos. Pero además es que me parece súper chulo porque tiene el gato, mariposa y ramitas. Que esto viene muy bien después para cuando quiero. Mirad, este es el dibujo. Cuando quiero poner alguna ramita,
alguna flor, algo así. Bueno, yo las pongo a mano, pero para vosotras que en clase después me queréis poner algo de esto, no tengo. Entonces, pues esta viene muy bien. Vale. Y son 4,50. Estas son muy baratitas. Vale, stencil gato. Este que también me habéis pedido alguna, que es un básico. Estos stencils son muy baratitos, son de 6 euros. Este me encanta, de cocina. Mirad qué bonito. Una tarta, cafetera. Seatime. Muy chulo, una rosa viene. Bueno, vienen varias, una taza con té. Esta me gusta muchísimo. Beauty Small Thing. Bonitas son las pequeñas. ¿Me oís ahora? Sí, ahora sí que me oís, ¿verdad? Me decís, porfi, si me oís, que creo que sí, que ya sí que me oís. Porfi, porfi, ahora sí que me oís. Probando, probando. Ahora se oye. Sí, ¿no? Sí, vale. Vale, ok. Menos mal, que si no hubiera tenido que cortar el directo. Bueno, y Perfect Day, mirad. ¡Qué ideal! Y lo que no vemos aquí arriba, que tiene un croissant y una taza, ¿eh? O sea, mirad qué stencil más bonito, que tiene los granos de café. La taza, bueno, de estos vienen, no sé si vienen tres, y uno es para mí, o sea que, fijo, este stencil es mío, y el de los gatos. Aquí arriba, donde no lo veis, viene un, aquí se ve. A ver, así sí, soy capaz de enfocarlo. Un croissant y una taza. Bueno, es súper bonito, mirad. Que le enseño en Instagram. Si puedo, porque es que... Ay, refleja tanto. Ay. Vale, bueno, pues esto, como veis, en stencil ahí he traído muy, muy pocos, porque ya sabéis que normalmente trabajo con Daika. ¿Qué más tengo? Colección infantil... Solo traído de niña. Baby Dream Pink. Baby Dream Pink. Tanto en 20x20 como en 30,5x30,5. 12x12, 8x8 pulgadas. ¿Vale?
Bueno, pues muy bonito, muy rosa, muy rosita. Vienen las letras, viene mucho cuadro, cuadrito, bichí, corazoncitos, topitos, vienen unos ositos, conejitos, el abecedario y unos marquitos para poner alguna cosita y unas frases aquí también, que no aprecio lo que pone. Es mi niña, vale, sí, los meses y todo eso, ok. Vale, pues en 30x30 y en 20x20 tenemos las colecciones. Todas estas valen lo mismo, 5,60 y 10,20 me parece las grandes, valen todas igual. Bueno, ya las estoy dejando aquí, ya no las colejo, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Más checkboard, que a mí estos... Es que este tema me ha encantado, me ha gustado muchísimo. La verdad, no os voy a engañar. Será porque para mí es novedad y no los conocía de primera mano. Puede ser. Pero mirad, colección esta de Provence, la colección Provence, en grande, en 30x30, mirad qué papeles más bonitos. Vienen 10 hojas a doble cara, claro. Y mirad, qué bonitas. Hoy no, hoy, pero ¿por qué estoy haciendo esto en vez de pintar? Me he liado yo sola. Bien, pues con esta colección vienen los Dicuts que me encantan. O sea, es que, por favor, yo creo que son 3,25 lo que cuestan, no os quiero engañar, pero creo que algo así, es muy baratito. A ver. Vale, que, o sea, es que venga todo esto recortado. Mirad, qué mariposa. Para ponerlo en cualquier sitio. Lacito con un ramito de lavanda. Happiness. Home sweet home. Aquí algo más grande. Ramos de lavanda. Bueno, pues no puedo verlo porque no puedo verlo. Porque están todos, ¿no? Pero tiene como 36, me parece que vienen unidades distintas. Los ramos de lavanda, los tiestos. Bueno, mirad qué bonito. Me encanta. Pues de este también tenemos. No sé si viene. Sí, este. Estos chipboard a juego, que vienen troquelados. ¿Vale? Que son también a 3,25. Bueno, digo también porque no sé lo que valen estos. Yo creo que estos son 3,25 y estos valen poco más. Poquito más. Ah, yo creo que son 4,70. Bueno, no sé. 4,70 igual valen estos. Sí, 4,70. Estos valen 4,70. Ahora me creo que recordarlo. Estos 3,25. Vale. Y también mirad qué bonitos. Mirad qué bonito. Viene troquelado todo, ¿eh? La verdad es que he trabajado muy pocas veces con la marca esta, con la casa estampería, y tiene cosas súper bonitas. Después, Garden House. Creo que solo me queda esta colección también de estos. Es que ha sido todo visto y no visto. No os voy a engañar, que se ha vendido todo fenomenal. Me parece súper bonita. Yo me lo quedaría todo, pero tengo que recordar que estoy aquí para vender. Porque si no, no como. Pero soy la primera que me lo quedaría todo. Me parece que es preciosa esta colección, pero bonita de verdad. Y unos papeles con unos tonos súper pastelosos, muy bonitos, muy girasoles por aquí, azules, no sé, muy, muy bonitos, para hacer alguna escena, muy bonito, mira, en Instagram os lo enseño, y así. Y claro, pues también tienen sus checkboards a juego de la colección, súper bonitos, que van todos troquelados, y me imagino que también vendrán, que no los veo por aquí, igual ya se han vendido, si no los tengo por aquí es porque les he vendido,
sus chipboards. No, estos son los. ¡Ay, qué jaleo tengo! Los chipboards son estos y los D-Foods son los otros. Pues igual no quedan ya. Porque ya os digo que estos ideales. Vale, y después, pues. Por último. Enseñaros. Ah, esto, que también queda nada esto. Esto y esto. Pensaba yo que iba a llegar más, pero por suerte no. ¿Para qué os voy a engañar? Que para mí esto es una suerte. Vale, tengo. Ah, ya sé, vale. Me falta enseñaros dos cosas. Vale. Estos que se llaman Decorative Chips. Que son. Bueno, pues este que es Homemade. Hecho a mano. Dream Sueños para ti, Sweet Memory. Welcome home, home sweet home, nice day, thank you, beauty sin little things. Bueno, pues un poquito, si lo pongo al revés hasta lo veis mejor. Un poquito son palabras troqueladas. Entonces esto simplemente se desmolda y si se quiere se pinta y si no se pone así. Pues ¿en qué? Pues en nuestros proyectos, nuestras cajas, nuestros álbumes o nuestras... donde queramos. Mirad qué bonito, estos corazones. Ay, cómo mola. Estos, ¿y por qué los he sacado yo de la bolsa? Pero qué manía tengo. Les he sacado de la bolsa y no he puesto el precio. Y el precio le tenía en la bolsa. La, 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 la. ¿Qué cabeza tengo, por Dios? Lo he traído todo en bolsas y lo he sacado de las bolsas para tenerlo aquí. Y no, pues ya está, en las bolsas había puesto el precio. El infantil. Bueno, pero ninguno de esto pasa 5 euros. 4 y pico creo que cuesta esto. El infantil, mirad, el osito, los... Bueno, qué mono este, por Dios, los heladitos, el carrusel, la peonza, bueno, muy bonitos. Bueno, pues esto y ya está. Ah, y me queda este, que son 6,90, este es un poquito más, porque es madera y viene pintada. Perdonad, chicas de Instagram. Caballito, este es el infantil. Y este es el... los corazones. Pero hacer cuadritos infantiles ahí. Pues es que no os estoy leyendo. Hola, Ada, buenas tardes. A ver, no se oye. Vale, ya está, ya está, ya está. Españolas, ¿cómo está la vida? Hola, Ani. Guapa. ¿Qué tal? A ver si consigo conectar otra vez. ¿Qué tal, cariño? Vale, hola, profe, hola, Espe, guapetona. Hola, Encarna Sancho, Inma Muñoz, buenas tardes, reina. Encarna, hola, hola. Hola, Marisol Saiz, buenas tardes. Ta, 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 Ana Castro, guapa. Vale, ya se me oye, que no se me oye, pero que ya sí, 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 que ya sí. Buenas tardes, Angelines, ¿qué tal? Muchísimas gracias, María del Pilar Romero, buenas tardes, Ada, hola, Marga Suárez, hola, hola, buenas tardes. Todo ideal, estamperías 10 y sus diseñadoras geniales, jo, sí, la verdad es que es cierto, ¿eh? Hola, Narrico, buenas tardes, sí, es súper cookie esa colección de lavanda, ideales, gracias. Para hacer cuadritos infantiles, pues sí, la verdad es que sí. Me gusta todo, ahora a mí también. Mañana, bueno, vosotras las de clase tenéis vuestros pedidos, las que me lo habéis encargado ya en clase, por supuesto. Ya apartado, esto está, ya es el resto. El resto. bueno, pues nada, ya está. Creo que esto también me ha enamorado, es súper cookie. Pues nada, ya guardo esto, me estáis pasando, veo que WhatsApp, después os he dicho que como me queda muy poquito, tendré en cuenta muy, muy, muy importante los el orden de petición, ¿vale? O sea, que no me castiguéis, si no llegáis. Bueno, pues 3,55. Esto es, creo que los estos. A ver. No. Los D-Foods. ¿Estos?
Pues bueno, yo y mis precios, ya sabéis. Soy un poco de desastre en eso, ¿verdad? Bueno, pues ya os he enseñado todo y dejo la parte de atrás de mi escaparate de hecha una caca de la vaca. Ok. Vale. Ah, aquí tengo el precio, chicas. 4,50 valen los Dicuts. Vale. Ok, los Dicuts estos valen 4, todos estos que os he enseñado, valen 4,50. Si es que digo, si es que justo está poniendo los precios para deciroslos y resulta que voy. Y claro, es que les he sacado 4,50, vale, ahora sí, ahora sí. Bueno, chiquitinas, solo me vais a poder ver por la webcam en Facebook, porque el móvil se me ha ido a la virulé. Me ha entrado una llamada y bueno, pues normalmente no se me corta, pero este viaje pues se me ha cortado. Te estoy viendo por aquí, Rosy. Entonces, pues no he podido hacer otra cosa, porque para recuperar la conexión debería de cortar el vídeo y volver a empezar. Entonces, bueno, pues como no lo voy a hacer, creo que no tiene sentido, pues lo dejamos así y quien quiera verme y tenga dos móviles, que se me mire por Instagram, y quien no, pues que se quede aquí viéndome las manos, que al final ahora mismo es lo que nos va a interesar, ¿vale? Bueno, comenzamos ya después de este mundo al revés, que normalmente esto lo hago al final, pero al final yo también, como estoy emocionada, lo que me pasa es que yo también estoy emocionada, pues es lo que me ha pasado, que he sido yo también la que he querido enseñároslo. Bien, cuadro. ¿Habéis visto fotos? He pasado tanto en redes sociales como en la listas de difusión. Os he pasado el cuadro terminado. A ver cómo os lo pongo para que se vea desde otra toma. Yo creo que así. Vamos a ver. Ahí. Se va a ver mejor. Así. Vale. Sí. Okay. Vale. Cuadro terminado de las, bueno, pues las negritas étnicas, ¿no? Que os he enseñado. Como veis, os dije que esta película venía de que una alumna mía tenía unos cuarterones viejos y que su marido le había dicho que les reciclase, que les usara para hacer alguna cosa. Entonces fue ella la que me dio la idea y me dijo lo que quería hacer. Porque yo le dije, digo, pero ¿y qué quieres que le hagamos? Porque además era una persona que no tenía, que era nueva para, que había venido nueva este año y no tenía yo tampoco mucha visión, no es como otras personas que más o menos pues ya las llevan más tiempo conmigo y conozco los gustos, pero en este caso no, me quedo así un poco como en bragas, ¿no? Y dije, jarra, a ver, ayúdame. Bien. Pues al final me dijo, digo, mira, a ver, echa un vistazo por internet y dime a ver el estilo o algo y a ver qué hacemos. Bueno, pues al final, pues ella misma me trajo estos motivos y bueno, pues como vi que eran bastante fáciles de reproducir y que lo podíamos llevar a nuestro terreno, pues eso hicimos. Bien, cuando se ha pasado los trabajos de enero, pues os les he incluido. Y bueno, pues os han gustado a muchas, a unas cuantas, me habéis dicho que por favor, que por qué no les hacía, que era algo distinto, y bueno, pues eso es lo que hemos hecho. Le he mandado a Cristóbal a hacerme estos cuarterones, imitando esos cuarterones que hicimos. Entonces, pues que sepáis que quien les quiera del mismo tamaño, pues perfecto, y quien les quiera más grandes o más pequeños, pues que también, perfecto, que se pueden adaptar al tamaño de que queráis cada una. Y esto al final se puede fotocopiar más grande o más pequeño el dibujo, ¿ok? Estos concretamente miden 51 por 28, ¿ok? Bien. ¿Qué es lo que, cómo lo he trabajado? Pues visteis que en el vídeo del otro día les dejamos así. Pues para ponerlo en Instagram, perdón. Así dejamos el cuarterón el otro día, ¿ok? ¿Qué es lo que hicimos? Utilizamos, dimos primero una mano de gesso o de blanco roto, ya no me acuerdo, cualquiera de los dos nos vale. Y después le trabajamos con el provenzal. Trabajamos con el provenzal.
de tiza, de Artis, que es el 16, y después le metimos un poco del Artis 22, el caramelo, y si no recuerdo más mal, el Velvet también, ¿okay? Que es estos manchas. Así estaban los dos, y yo el domingo lo he trabajado ya, le he dado tono, le he calcado y le he transformado, le he llevado a mi terreno, ¿vale? Y he convertido en esto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacerle la pareja. ¿Cómo he hecho este? Pues de la misma manera que vamos a hacer el otro, se hacen los dos, ¿vale? Lo he hecho así para adelantar. Entonces voy a poner este a este lado para irme más o menos fijando un poco y os cuento. Si os dais cuenta, este otro cuarterón yo ya le tengo calcado el dibujo. No sé si lo llegáis a ver, creo que sí, aquí se ve. Está insinuado y ahora aquí se ve, ¿verdad? Y ahora os explico cómo. Yo me he sacado dos fotocopias y lo que he hecho ha sido... A ver, espera. ¡Ay, Ani! Es cierto, fíjate que el otro día me acordé que me habías dicho que tenías un taller tú un día y no me acordaba cuándo, y me estuve acordando, digo, porque te dije, digo, ¿por qué no me pasas un enlace que yo lo comparto? Porque yo el viernes tengo clase por la tarde, yo creo que lo tuyo es por la mañana, y ando entre semana, el fin de semana a lo mejor me da un poco más de sí la vida, pero entre semana pues un poco perdida, y no sé por qué me da Ani que se me va a olvidar. Entonces, si eres tan amable de pasarme un enlace que tengas al evento, yo lo comparto y así mis chicas se conectarán y yo, si puedo, segurísimo, corazón. Acordaros, para las que me estáis viendo, que Ani fue la compi de Praven, que estuvo haciendo unos talleres para Praven. Entonces, pues bueno, pues a ver si nos conectamos, efectivamente. Me encantó lo de la banda. Sí, Nuria, es que es súper bonito, la verdad. Ada, me gusta todo. Guárdame, me pido mucho, que estoy deseando verlo. Sí, sí, cada una lo tenéis en vuestra bolsa. Con nombre y apellido. Es lo primero que he hecho esta mañana, que me ha llevado media mañana el separaros lo que me habíais encargado ya. Y claro, por eso he traído ya lo que el resto. Se lo queda a ella. No, Ana, no seas bruja. La está encantando. Ojo, que sí, de verdad que sí, es cierto. Hola, Pauli, buenas tardes. Un abrazo desde Chile. Sí, 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 sí. Me encanta, me encanta, me encanta. Luego te veo, me tengo que ir. Muchísimas gracias, Anita. El viernes te lo envío durante el día. Sí, por favor. Ani, envíame el enlace que yo lo comparto en mis listas de difusión. ¿Vale, reina? Bueno, pues, ¿qué es lo que hemos hecho? Vamos a calcar algo sobre esto, que yo ya lo tengo calcado, pero os lo voy a decir para no perder... Menos mal que lo he hecho, porque si no, no sé qué hubiéramos hecho hoy. ¿Cómo se calca? Yo tengo mi fotocopia y no tengo calco, calco de toda la vida. ¿Por qué? Si tenéis calco, pues lo podéis calcar con calco y ya está. ¿Y si no tenéis con calco? ¿Cómo lo podéis hacer? Pues muy fácil. Por detrás de la fotocopia, con el lapicero, un lapicero que sea blando. Os entretenéis un poquito. Que sea blando, no puede ser duro, porque si no, necesitamos que el grafito impregne. Corazones, Pamela, sí, Praven es nuestro distribuidor en China. ¡Ole, ole! Severina, buenas tardes. Muchísimas gracias, reina. ¡Ole, ole! Pues hacemos todo así, por detrás. Y después, pues situamos el dibujo donde lo medimos, que nos quede centradito, tacatito, y lo sujetamos con cinta de carrocero y con otro lapicero lo calcamos. La parte externa, bueno, un poco hay que calcarlo, el todo, no la parte externa, lo todo, pues todo, las líneas y todo eso, todo, los brazos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo aquí ya? ¿Vale? Ya sabéis, ¿no? Que tenéis calco, lo uséis el calco, pero un calco que no manche en exceso, porque después hay calcos que manchan demasiado. Que no, pues yo, la verdad es que yo ya no me molesto sin calco. Yo siempre hago esto,
Tengo que decir que me ha costado un poquito calcarlo, lo reconozco, porque como esto tiene textura y no está totalmente liso, pues ¿qué es lo que pasa? Que ahora calco aquí más, ahora calco aquí menos. O sea que debo reconocer que me ha tocado calcarlo dos veces. Y me ha tocado levantar así una vez que lo tenía. Una vez que lo tenía así y hecho. Ah, una cosa. Cuando vosotros calquéis, no levantéis y decís, ¡ay, ya está! ¡Ay, si no he calcado aquí! Bueno, no. Cuando esté sujeto, levantáis sin quitarlo. Sin quitar la sujeción. Levantáis, miráis y decís, ¡ay, lo he calcado! Fenomenal. Me lo llevo. ¡Ay, no he calcado! Vuelvo a para abajo y a calcar. Como hice yo, di más lapicero y lo calqué más fuerte. Por eso, porque al no ser liso, pues cuesta. Vale, pues aquí que tenemos el modelo. Por supuesto, lo podemos llevar a los colores que nosotros queramos. Yo aquí he trabajado con el chocolate negro. Os cuento los colores que yo he trabajado. De todas formas, las que... Si queréis, tenéis dudas o queréis alguna pregunta de algo, me lo podéis hacer, ¿eh? No hay ningún problema, que para eso estoy. Bien, hemos trabajado provenzal, he metido el salvia, el blanco roto, no, el salvia, no, perdón, lo diré, hierbabuena, que le dejo abierto, por cierto, el verde hierbabuena, el 17, es toda esta zona de aquí, más clarita, marrón chocolate, he metido algo de oro, he metido el caramelo, el coral, que ya sabéis que me gusta mucho, el 40, y después aquí este un poquito más oscuro, estos tonos le he matizado con el rojo otoño, con el 31, ¿vale? Y básicamente esto es estuco y pocos más colores tiene. Y bueno, y esto que os voy a contar ahora, después que lo vais a ver cómo lo he hecho, ¿vale? Bien, pues nos ponemos, casi que nos tenemos que ir, las 7 y 3, ya os cuento. Nos ponemos al tajo. Venga, cogemos. Yo he usado para hacer esto dos cosas. Uno, una paletina de plástico. Me ha ayudado una paletina de plástico. Y me ha ayudado de un pincel redondo. Concretamente del 5. Pero bueno, me vale el 6 también y me vale el 4. ¿Ok? Básicamente lo he hecho con estas dos cosas. El trabajo. Bien. ¿Qué es por dónde voy a empezar? Pues lo primero que voy a hacer es dar las zonas negras. Las zonas negras no, las zonas marrones. Con el chocolate negro. Es decir, la piel. Porque es una negrita. ¿Vale? Ok. Pues empezamos. Hola, Pilar. Buenas tardes, reina. Bueno. Y vamos a meternos ahí con el marrón. A ver, que tengo aquí la chuleta. Vamos, la chuleta. Y el pincel redondito le vamos haciendo. A ver, que se me vea. Porque como no tienes así. Haciendo la forma. Nos podemos ayudar un poquito de agua si no fluye bien la pintura, no corre bien. Ok. No pasa nada porque nos pasemos un poquito más para abajo, para nada, porque va a ir trabajado después, o sea que no tenemos que ser súper precisas ni precisos. Aquí iría la mano, por aquí esta zona van unas pocas pulseras, así. Como veis, simplemente lo estoy como marcando. Bueno, ¿tenéis alguna duda del...? Ah, bueno, esperad. Perdona, Rosarito. Que me has preguntado, anda, que yo he estado enseñando los moldes y todo, y resulta que no te he explicado cómo funciona el tema de los moldes. Me preguntabais que cómo funcionaba. ¿Os acordáis el otro día que hice en el jarrón... El jarrón con la flor silvestre, en el jarrón, utilicé un molde de silicona para hacer con la masa de modelar unas florecitas. Bueno, pues esto es lo mismo. Se puede utilizar masa de modelar, se puede utilizar polvo de alabastro, polvo de marmolina, incluso pasta flexible para hacer el... para meterlo en el molde. La diferencia de la pasta flexible al resto de las pastas
es que la pasta flexible la tienes que dejar secar en el propio molde y no lo puedes desmoldar hasta el día siguiente. Y la pasta de modelar, pues lo tienes que sacar en el momento casi. O sea, lo haces, bueno, y sin tan casi, lo haces y lo sacas, ¿vale? Es la diferencia. Pero se pueden utilizar cualquier tipo de estas de las que he dicho. Marco el. Okay. Yo no sabía lo de la pasta de alabastro, eso de mármol, me has dicho, Cristina. Hola, mamen, buenas tardes, corazón. ¿Qué tal estás, guapetona? Ya me recordaba quién lo había visto, vosotras que os he visto algunas veces. Sí, claro que sí, Pamela. Cuando se conecta y transmite en directo a alguna de las profesoras de Praven, pues como se compartió esa feria que hubo, estuvimos muchas con vosotras, pues os salta ya en el momento que te suscribes, pues salta la publicación. Entonces, pues claro, hay mucha gente que lo ve, y yo misma algunas veces, ¿eh? O sea que. Vale, pues más o menos he pintado de marrón, del chocolate, lo que va a la carne de la mujer. Poquito más. Y los brazos y el cesto que lleva encima de la cabeza. ¿Vale? Bien. Pues más o menos ya lo tengo un poquillo marcado. ¿Ok? Ahora voy a coger el estuco. Bueno, voy a coger perdón. El rosa vintage, que creía que le tenía aquí. Sí, sí que le tengo. Rosa vintage. Le voy a dar un poquito de rosa que tiene aquí. En el. ¿Cómo se llama? En el fular del pelo, ¿no? Okay. Bueno, descargo, que he cogido demasiada pintura, descargo aquí. Y ahora me cojo el estuco. Hola, Ana, ¿qué tal estás? Ana, polvo cerámico, eso. Quedan los moldes muy definidos. Ok, polvo cerámico. Hola, Esther, buenas tardes. Besitos, mañana te veo. Bueno, os veo a muchas, ¿eh? No solo a ella. A ver, que cogemos un poquito de pasta de estuco. Ya sabéis, el estuco liso es el que trabajo, pero nos vale otro, no tiene por qué ser este. Cada una con el que trabaje. Vamos a echar aquí un poquito en la que no se nos seque. Y le damos. Pues un retoque, un toquecillo. Así. Trabajamos el vestido con la espátula. Es muy facilito. Realmente esos cuadros son muy, 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 muy fáciles. Y muy vistosos, la verdad. Ahí. Fijaros qué poco hemos hecho y ya se está viendo lo que es. Bueno, pues con la espátula me pongo así en el. Y ahora lo delimitaremos con el pincel. Bien, ahora ya lo tengo, ¿no? Ya tengo el estuco un poquito. Voy a dar también un poco de estuco aquí arriba, en el contenido de la cesta, para que haga un poco de relieve. Y
en el, esto que se llama, que llevan para sujetar el cesto, que no tengo ni idea de cómo se llama. Si alguien lo sabe, que lo diga ahora o que calle para siempre. ¿Lo veis? ¡Ay, madre! Que no he... Tenía que haber bajado un poquito más, como no me habéis dicho nada, la cámara. Por Dios. Ahí. ¿Vale? Bien. ¿Qué más hay por aquí? Pulseras, que después haremos. Mira, el tema de las pulseras es muy facilito. No sé por qué no he dado negro, pero lo tenía que haber dado. Negro todo ello, todo el brazo. Ahí. Okay, como he hecho arriba. Y ahora con la espátula y un poquito de estuco, lo podemos hacer también con el blanco, no pasa nada, el blanco roto. Hacemos así, de un lado para otro, e imitamos las pulseras. Y queda súper chulo, es una bobada, pero queda muy bonito. Ya está. Hecha las pulseras. Ahora os lo arrimo para que lo veáis. Si le da la gana enfocar, claro. Sí. ¿Vale? Ya va pareciendo algo, ¿a que sí? Mirad. Vale, pues continuamos. Con la otra mano hacemos lo mismo con las pulseras, que lleva aquí un mogollón de pulseras. Con la espátula vamos de un lado para otro, sin importarnos mucho si unas son más grandes o más pequeñas, ¿eh? Es lo bonito. Ya está. Y aquí lo trabajamos. Vale, entonces ahora vamos a meterle un poquito de color a todo esto. El estuco, le dejo así una gotina y vamos a meternos con el tono. Vamos a coger un poco de verde, vamos a hacernos como una paleta de color, ¿vale? A ver, ahí le he metido un color súper, súper llamativo, que es el coral, y aquí yo creo que en vez de dejarle así, le voy a meter otro tono, y es este, claro que sí. En vez de meterle... Liz, hola Lupe, buenas tardes Reina. Hola Rosicid, hola, hola, buenas tardes. Pues yo lo veo difícil. Pilar, pues si no tiene nada. Mujer. Divertido y decorativo. Sí, pero fácil, de fácil nada. ¿Por qué? Es muy fácil. Es muy fácil. Mujer, yo lo veo súper fácil. Mirad, tengo aquí esta textura que la tengo hace tiempo abierta y me estoy dando cuenta que en vez de meterla color con otra cosa, la voy a meter aquí. Es una textura de Cadence. Si me doy cuenta antes, en vez del estuco le doy esto. Que es un estuco, pero con tono. Entonces, le voy a meter... que predomine, que es el color, si os dais cuenta, que he metido en el otro. En este otro. Pues yo lo veo muy fácil, corazón. De verdad. Si estoy trabajando con la espátula. Sobre todo porque se calca el dibujo y tú a partir de aquí ya haces lo que tú quieras. O sea, no tienes que seguir... Me da igual que sea un poco, mirad, por ejemplo, ahora yo alargo un poquito más esto y nadie me va a decir, ay, pues es que te has salido. ¿Por qué? Pues porque no, porque al final esto es como tú quieras. Pues sí, le voy a meter este tono. Y así uno lo hago en esos, en el coral y este le hago en este tono. Si lo estoy trabajando con espátula, hombre, también lo podéis trabajar con pincel, pero más fácil, al final es, no sé. Bueno. Después hacemos una encuesta y ponemos, ¿os es parecido fácil o difícil? Ahí, ¿veis?
ya me le llevo a mi terreno. Hacemos así un poquito de forma. Bien, dejo esto por aquí. Y ahora le meto un poquito con el... No lo ando ni sacando. Con el hierbabuena voy a meterle un poquito de tono aquí encima del... De esto. Donde... Lo que apoyan para... Donde llevan los... Los pesos, ¿no? En este caso lleva un cesto, pero también llevan, pueden llevar agua... La verdad es que de todo. Vale. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Aclarar un poquito, esto ya con un pincel y un pelín de agua, los laterales. Mirad. Darle luz. No sé si lo veis, pero ya le estoy dando un montón de luz solo con esto y con el blanco roto que le tengo aquí, si no me equivoco. Le he echado un poquito. Le mezclo agua. ¿Por qué es fácil? Pues porque nadie nos va a decir por dónde tiene que ir la línea. Es que me da igual. O qué color he usado, o qué color me viene mejor. Da lo mismo. Podemos hacerlo un poco a nuestro gusto. ¿Veis? Le estoy dando un pelín de luz alrededor. Y en el otro lado, pues hago lo mismo. Lo trabajo con un poquito de verde. Estoy de mala postura por no dar la vuelta. Y... A ver, voy a meterme encima por no dar la vuelta a esto. Así. Ya sé. Aquí también le doy un poquito de luz. Así. Bueno, vamos avanzando. ¿Habéis visto? Ya se vislumbra, ¿eh? No está terminado, pero ya se ve bastante. Vale. Ahora le voy a coger el caramelo. Caramelo o miel, me da lo mismo. O sea, es que... Al final lo de los tonos es un poco a nuestro gusto, ¿eh? Y le voy a trabajar un poquito la cara a pincel seco. Con el propio pincel le voy dando... A ver, yo creo que sí que me veis, ¿no? A ver. Le he acercado una gotina. Le voy dando un poco de tono. ¿Qué me paso? Después le matizo con el marrón otra vez. Yo tengo varios cuadros de negritas con varias técnicas, ¿a que sí sois? La verdad es que son muy, muy bonitos y realmente no son difíciles, de verdad, ¿eh? Gracias, Rosy. Verlas sí, pero hacerlo yo muy complicado me resulta. Bueno, pues yo pensé que estos cuadros eran súper fáciles. Que os prometo que he pensado que era un tema muy, muy fácil. Mirad, vamos a pincel seco, matizando por uno de los lados. Hombre, daros cuenta que tenéis, que yo tengo aquí la muestra, ¿no? O sea, que yo tengo aquí la chuleta un poco para guiarme por dónde va, ¿vale? Pero mirad que estoy haciendo lo que me da la gana, porque mirad cómo va esta y cómo la estoy haciendo yo. O sea que realmente es un poco lo que me da la gana. No. Le doy un poquito del marrón. Ahí, aquí, así. ¿Vale? Le voy a dar un poco del blanco ahora al rosa. ¿Os acordáis? Aquí le he pintado antes rosa.
Y ¿sabéis lo que pasa? Que cuando, como estoy pintando sobre un verde, no luce tanto. Entonces, voy a pintarlo ahora de blanco otra vez, o de nuevo así, y ahora encima le doy el rosa. ¿Vale? Ahí. Bien, ahora voy a trabajar por aquí con algún otro tono. El coral. Voy a coger de la tapa. Pues le echo así unos. Poco con el pincel por donde me dé la gana. Con el negro le perfilo ahora aquí la manga, aquí el cruce. Fijaros, es que no estoy haciendo, es que son trazos. Fijaros qué fácil, de verdad. Hombre, que a lo mejor vosotras no vayáis tan rápidas, no digo que no, ¿eh? Pero vamos, que no tiene nada esto. Mirad, un poco por aquí, así. Aquí le perfilo un poco. Aquí me he pasado un poquito con el marrón. Pues tengo dos opciones, o coger una toallita y limpiarlo, o taparlo con el color del fondo, no pasa nada. Aquí, por ejemplo, me he pasado con el marrón. Pues nada, lo quito con una toallita y ya está. Así. Y vuelvo al rosa. Ahora que ya tengo esto blanco, me meto aquí con un poquito del rosa, sin llegar a borrar el blanco, simplemente a toques, ya está. Y ahora manchurrear un poco ya con lo que me queda, o sea, es que ya, si es que ya está. Manchurreo un poco por aquí con verdes, hombre, no está seco el estuco, ¿eh? Manchurreo un poco con el marrón, con el miel o con el caramelo, por aquí arriba. Con lo que me queda del pincel y lo que me estoy aquí también manchurreo un poco. Ahí me he pasado, pues borro un poco, porque aquí en esta zona tiene que ser más oscura. Le doy un poquito de luz a esta zona así, con agua y con el pincel. Le voy a dar un poquito de blanco para que no esté tan azul, así a brochazos. Cojo y le meto así con con la tiza blanca roto. Le hago así por encima para que el azul quede insinuado, pero no tan protagonista. ¿Veis cómo va cambiando? Me está gustando más que el original, que lo sepáis. Me gusta, es que quedamos súper bonitos. Voy limpiando. Y bueno, pues ahora vamos a hacer un poquito el fondo. Vamos a dejar que seque un poquito el dibujo. ¿Por qué? Porque voy a dejarla aquí un poquito más así. Lo entremezclo. Que parecía que me había quedado demasiado. Perfecto. El corte. Entonces hago así un poquillo, lo difumino. Eso es, así que queda mejor. Y aquí le doy un poco de luz. Así. Luces por aquí dentro, así por aquí dentro, no por aquí fuera.
con el gustaviano, también había utilizado. El gustaviano es el verde del fondo, pero un color más suave. El gustaviano es el 82 de Artis. Pues le doy un poquito por aquí de luz, porque es el mismo tono, pero más clarito. Le mezco un poquito así con el... Me gusta el hierbabuena, ¿eh? Mucho así, meterle una gotina alrededor, porque le da luz. Le da calidez. Es lo que hace este color. Estoy sin pestañear viéndote pintar, dice Clara. Voy a dar la vuelta, ¿eh? Para trabajar este lado. Y dice Pilar. Mirad cómo va. Os lo pongo enfrente. Mirad. Os lo arrimo un poquito. Es que no, de verdad que no tiene nada. Que es poneros, es soltaros. Con una cosa de estas, si no hace falta que lo hagáis en un cuarterón, haced un dibujo en un trozo de madera que tengáis. ¿Sabéis? O sea, haced esto en un trozo de madera que tengáis y a practicar. Hasta en una cartulina, fijaros lo que digo. Porque es que no tiene nada, de verdad, os lo prometo. Es súper fácil, es soltar el pincel y no tener miedo. Mirad, ahí tengo una mancha, acabo de verla. Pues ya está, si no pasa nada. Si no es toallita, la limpio. Y si no sale, pues con pintura. Y ya está. Bueno, pues vamos a... Quien quiera los dibujos, que me los pida, que los escaneo y os lo mando por correo electrónico, para que los imprimáis. No me importa. Y así practicáis, de verdad. Mirad. ¿Eh? ¿Veis cómo le estoy dando claridad? Ahí. Bueno, también se puede hacer con un pincel un poco más grande, que yo estoy ahí con ese tan chiquitín. Y para eso precisamente no es el chiquitín. Voy a coger este más grande. Humedezco un poquito. Y le doy... Ah, sí. Eso es. Bueno, pues entonces, ahora ya tenemos básicamente por aquí... ¡Hola, Monse! Me encantaría, no sé. Yo estoy con la boca abierta y sin pestañear. ¡Qué manejo! Pues os digo que os lo puedo, quien le quiera, los dibujos, que me lo diga, que los escaneo y lo practicáis. Si queréis en una madera, bien, si no, ya os digo que hasta en un cartón pluma. Mirad. Lo que consiste es en darle un poco de claridad. Que nos pasamos muy arriba, pues lo quitamos. ¿Así? Vale. Aquí dentro, pues no. Aquí dentro del brazo no, porque es la zona oscura. Entonces lo que vamos a hacer es con el pincel, un poquito de agua, mojamos, y un poquito del chocolate, muy poquito, muy, muy poquito, le damos al revés, un poquito de profundidad. ¿Veis? Muy poquito para que no se contamine con el brazo, ¿vale? Para que se haya una diferencia. Pero le damos ahí un poquito de oscuridad. Y bueno, pues nada, algún tracito por aquí que le podemos meter así más oscuro. Para hacerle... marcarle el vestido, que tiene así varios trazos. Bueno, pero vamos, que yo lo veo bien así. Es que no, creo que no lo voy a ni a tocar, ¿eh? Está más bonito este que el original, os lo aviso. Porque aquí el original tiene una forma un poco rara del brazo, así, le tiene como caído, y a mí aquí no se lo he hecho. Esto se lo voy a hacer aquí, ahí, vale. Bueno, pues ya está, ¿eh? No lo voy a seguir tocando porque está bonito así, pues ya está. Vale. Bien, vamos ahora a trabajar las manchas, el complemento, ¿vale? Mirad. A ver. El complemento, lo que es alrededor del cuadro, ¿vale? Qué pena que no funcione hoy la cámara. ¿Será posible para verlo después? No os lo voy a poder enseñar entero. Bueno, después subo la webcam y la cambio de posición, ¿vale? Vamos a mancharlo.
Ahora sí, vamos a coger la espátula. Y como este otro le hemos manchado con el verde agua, este le vamos a manchar con el coral, para que haga un juego. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues coger coral. Cojo una base, o sea, no voy con todo esto. Cojo aquí. Y con la espátula, como tenemos textura, pues vamos manchando por zonas. ¿Veis? Y queda súper original. Ahí, vamos dando un pegotón. Aquí así lo hago. Cojo un poquito. Y aquí arriba, pues lo mismo. Así. Vale. Ahí y ahí. Y aún así, con este también, con el Florida que le tengo aquí. Es el Florida este. Ahí hacemos lo mismo. Cogemos un poco de Florida y me hago lo mismo, un poquito. Ya un poco más controlado. No va a ser todo brocha gorda, chicas. Hay que darle un poquito a la creatividad y a nuestras manos, algo más creativo, porque al final si siempre tiramos de brocha gorda, yo creo que ya lleváis muchos meses conmigo, para muchos años iba a decir, para que tengamos que darle un paso más. Y esto es un paso más fácil, porque es fácil, mirad. Ya está, yo creo que básicamente lo tengo. ¿Vale? Ahora lo que me faltaría sería hacerle con el stencil. Podéis usar el mismo u otro. A ver, voy a tapar pinturas. Tapo pinturas un momentito y aparto porque tengo todo esto lleno de pinturas. Fuera, 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 fuera. Aparto, aparto, aparto. Vale, pues ahora ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que me quedaría fuera esto con el... con el stencil que... A ver, ¿dónde le he dejado? Con este stencil, que es lo que he hecho antes aquí. Aquí tiene un detalle en oros. A ver si es cierto. Ahí arriba. Y aquí, ¿veis? Aquí otro poquito, aquí. Aquí otro poquito. Bueno, pues he hecho un pelín de... de dibujo con el stencil, ¿sí? Por cierto, ¿y qué he utilizado? Bueno, pues se puede utilizar una textura metálica, una textura metálica de las de Artis, las que estáis acostumbradas a usar conmigo, que son las de las texturas rugosas, porque las lisas no os lo recomiendo para aquí, porque es muy complicado, tiene mucha textura debajo para que esto quede liso y seguramente se os va a colar, aunque podéis probar y si no queda bien pues quitarla, pero pues me ha pasado a mí lo mismo que con esto otro, pues que tenía esta abierta, esta dorada abierta, que es una textil que a lo mejor incluso vosotras lo tenéis, y he dicho pues sí, ¿por qué no voy a usar esto? Pues lo uso y ya está. Que esto se puede usar, ya lo sabéis, que lo hemos hecho, pero, por cierto, hace mucho que no lo hacemos, ¿eh? Tenemos que hacer algo con estas texturas. En la ropa, que queda súper divino de la muerte. Vale, pues entonces, pongo aquí la plantilla, por ejemplo, cojo un poquito de textura y marco un poco, ¿vale?
Podéis poner una cinta de carrocero si queréis sujetarlo, pero yo lo voy a hacer así directamente. Y marco, nada, un quiero y no puedo. ¿Veis? ¿Qué poquito? ¿Vale? Bien. Ahora voy a, por ejemplo, a este otro lado. Aquí. La pongo y también un pelín de nada, ¿eh? La sujeto. Y levanto. Y esto lo estiro porque queda súper mega bonito, por cierto. No me he dado cuenta yo que queda súper mega bonito este dorado. Le voy a echar por algún sitio más. Fijaros lo que os digo. Vale, ahí he puesto ya otro poquito. Es un dorado muy luminoso este, ¿eh? Podéis aprovecharlo, pues eso, ya que le tenéis, si le tenéis de tela, bien, y si no, el que tengáis, ¿eh? No hace falta. Y después, pues voy a poner aquí en el marco, en esta parte de aquí arriba también, otro poco. Voy a sujeto ahí la plantilla y ya lo pongo un poquito más grande. Ahí lo bajo un poquito más para acá. Ahí. Vale. Y bueno, esto ya es que es a gusto del consumidor. Ya por donde vosotras queráis. Y si queréis poner otro poco aquí, pues otro poco aquí, aquí abajo y ya está. Sujetamos. Y lo tenemos. ¿Vale? Pues yo creo que lo tengo. Voy a llevarlo al... a mojarlo porque si no esto se nos estropea, se me estropea. Pues limpia ya. Qué raro, no he visto yo a mi gata hoy. ¿Adana? Mírala. Concho. Está tumbada en la cama, Dana, como que no hubiera un mañana, vamos. O sea, no la he visto en toda la tarde. Como hace frío en la calle, un frío que tira para atrás. Bueno, pues ya está, terminado. Voy a echarle, que no me había dado cuenta yo, un pelín. ¡Ay, qué chulo! Por aquí, así, le podéis, esto ya son, a gusto vuestro, pero no me había dado yo cuenta que le viene muy bien, me gusta, y a este también. Pues ya lo tenemos, habéis visto qué rápido y fácil, vale, que no lo veis fácil, bien, practicad, ya os digo. Es una manera de... Pinturas tenéis, no tienen por qué ser estas. Pues que podéis meter el color que queráis. Yo he metido el coral porque me gusta, pero... Si os gusta en azules, pues meted el océano si le tenéis. O un azul bahía, ¿qué más da? Si da lo mismo. Esto es... No tiene por qué ser ni un color. Lo único, pues bueno, pues el estuco, la pasta y ya está. Y lo tenemos. Vale, voy a enseñarlo, a ver cómo lo enseño. Esperad, voy a recoger la pintura. Aparto pinturas, aguas y esto. Esto. Y esto. Esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. Para que no nos manchemos, porque esto tiene un... Ah, sí. Y esto. Perdonadme, pero es que si no, a la mínima me mancho con la pintura y la liamos. Bien, voy a enseñarles en Instagram así juntitos y ahora intento cambiar la cámara de posición y enseñarlas. Estas serían las dos negritas. Yo creo que, bueno, pues unos cuadros rápidos, fáciles. Ya veis que nos ha llevado 2 días.
el hacerlos, hombre, bueno, 2 días nos hubiera llevado 3, ¿eh? Voy a encender esto. Nos hubiera llevado 3, lo que pasa es que como he hecho yo el otro. Pero bueno, así va a tiro hecho, ¿vale? Y esto ahora, pues vamos a ver si soy capaz de cambiar la cámara para aquí, así. Así, así, así. No, es muy difícil. Bueno, así, me pongo así. Y ahora os enseño los cuadros. Así. Para que los veáis así enteros. Vale. Pero bueno, ya os pongo foto en cuanto mañana, porque hoy de día, de noche queda muy mal. Les llevo a la tienda y ya. Mañana les hago foto y os paso foto, ¿vale? Bajo esto. Ahora se me cae la cámara y me río yo. Un rato. Ahora esto empieza a fallar. Ya te digo yo, por andar tocando tanto, ahora se me cae la propia webcam. Bueno, pues a ver qué os leo. Espero que os haya gustado. 10, gracias, Nuria. Yo sí tengo que si no se me ha secado. Yo sí tengo si no se me ha. Ah, yo sí tengo si no se me ha secado. Pues sí, puede haberse secado. Yo la tengo del año pasado, esta, ¿eh? Del año pasado, de hace 2, ¿eh? No te sabría decir. Hola, Monse. Que no sé si te he dicho algo, reina. Que es que te he visto que has entrado, te he saludado así por encima, pero creo que no te he dicho que hola, 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 hola. Voy a hacer así, porque si no, lo planto encima y. Hola, Raquel. Marta, buenas tardes. Marta, hola. ¿Sabes lo de los cuadros, verdad? Te lo he dicho, ¿verdad? Ay, madre, esto. No puedo hacer ahora mucho, la verdad, que más que hacer esto así. A ver. Hola. ¿Qué? Así de cerquita, para mí. Toda para mí, toda para mí. Ay, qué pelos. Bueno, muy bonitos, gracias. Bueno, muchas gracias, me alegro que os haya gustado. Sí, me has dicho hola. Teresa, me alegro que te haya gustado. Marta, hola corazón, hola reina. Que tienes la lámpara en la tienda, ¿vale? Que cuando quieras puedes pasar a por ella. Has oído lo de mañana a las 12, ¿verdad? Creo que lo habrás leído. Y si no, a leerlo. Gracias, Ana. Bueno, que sepáis que Ana, aunque ella este fin de semana no lo ha hecho, pero ha estado en, ¿dónde? En Huesca, en el lago de, no me doy cuenta ahora cómo se llamaba, haciendo una inmersión bajo el hielo. Ella no se ha atrevido, pues ella es de las mías, no se ha atrevido porque yo tampoco me hubiera atrevido, vamos, menudo frío, deben de haber estado a menos 3 grados, ¿no? O yo qué sé, que nos cuente. Bueno, debe de haber sido espectacular. La verdad es que en esos casos se va con unos trajes de buceo secos y que no entra el agua y que debe de haber sido muy, muy espectacular. Vale. Vale, Marta. O sea que, qué impresionante. Y bueno, pues nada, deciros que qué más, que mañana veo a mis chicas de los martes y que nada, que me voy, que tengo pues muchas cosas que hacer, que estáis esperando muchas cosas y no me da la vida. O sea que un besito a todas mis chicas de Instagram, mis chicas, a ver si arreglo del jaleo este del teléfono. Manda narices. Oye, por cierto, ¿sabéis el chiste del hombre entre dos vallas? A ver, ¿le habéis oído? Que no, a ver si yo sin contar el chiste. Pero vamos, si le sabéis ya, no le cuento. ¿Sabéis el chiste del hombre entre dos vallas? Gracias, Raquel. Hola, Irma. Ha ha ha.
No, yo creo que no. Vaya, hombre, vaya. No hemos hablado, que se me había ido el santo al cielo. Raquel, el sábado te veo, ya me dices a ver, ¿vale? Que lo explique. A ver, que lo explico. Ya que me has dado permiso, Cristina, ya sabes que yo voy, ¿eh? Yo voy enseguida, porque es que me encanta explicar los chistes. Me parezco a mis sobrinos. A ver, ¿sabéis el chiste del hombre entre dos vallas? Y me decís todas, no. Y yo os digo, vaya hombre, vaya. Vaya hombre, vaya. El hombre queda entre las dos vallas. No lo habían cogido. Hoy sí que lo tenía que explicar. ¿Habéis visto? Hoy sí que lo tenía que explicar. Ahora sí, has visto, ahora sí. Hoy sí que ha merecido la pena que lo explicara. Qué bueno. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Hola. Ay, buenas tardes, reinas. Bueno, mis niñas, que un besito muy grande, sed muy buenas. Y el jueves, salvo que pase algo y cambie por alguna cosa, empezaremos un cuadro infantil que tengo que pintar. Ya sabéis que se matan dos pájaros de un tiro. Que en clase sí que lo han visto porque lo he enseñado, pero aquí no os lo he enseñado. Es un cuadro, es un diseño mío. Que, bueno, no es que me lo haya inventado yo, ¿no? Pero bueno, he buscado así diferentes modelos por internet. Y al final he mandado que me hagan un modelo que a mí me ha gustado. Entonces empezaremos un cuadro infantil para regalar a una futura mamá. A una futura superabuela. ¿Qué va a ser? Mi primer año de vida. Un cuadro para el primer año de vida del bebé. Súper, súper bonito. Espero que os guste. Un besito muy grande. Vaya hombre, pues no lo había pillado. Oye, chicas, recordad el sorteo. Está ahí la corona. Tenéis que ser fans destacados, no os olvidéis. O sea que a compartir y a dar al me gusta a mis publicaciones y todas esas cosas que ya sabéis. Un beso muy grande. Sed buenas y os veo el jueves a las 6. Chao, chao. Chao, Instagram.
Ay, a ver si arreglo esto.